porque el progreso consiste en renovarse. Por ello, este municipio sigue con los cambios positivos para nuestra ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este informativo de hoy domingo 10 de agosto. Aquí empezamos. Gracias por su aportación a esta noble institución. Tenemos tres eslogans que van a identificar cada una de las áreas de deporte, cultura y turismo. Es por esto que el día de hoy yo quiero darle a conocer este concurso de eslogan, quiénes son los ganadores. Eslogan ganador de la Dirección de Educación y Cultura, Institución Unidad Educativa Emilio Joven Royero. Y dice, tus raíces muestran quién eres, Manta del ayer, hoy y siempre. Eslogan ganador de la Dirección de Turismo, Unidad Educativa Leoní Aviar. Conjugas mar y verdor, Manta, paraíso de Dios. Eslogan ganador de la Dirección de Deportes, Institución ganadora, Unidad Educativa Manabí. Manta, saludablemente activa con el deporte. Nosotros lucharemos permanentemente para que todo o cada recurso, cada centavo que el pueblo de Manta deposite con confianza en nuestras arcas municipales, se les devuelva a ustedes, a la comunidad entera, en obras y servicios que demanda nuestra comunidad. Así es, este equipo humano no dejará de trabajar para ustedes, para que vuelva esa esperanza de dignidad y, por supuesto, para que vuelvan las buenas noticias que ya están llegando cada vez a cada rinconcito de nuestro cantón. Esta vez fue el turno de la parroquia San Lorenzo, que muy pronto se convertirá en un punto de encuentro entre turistas y fauna marina. Eran las 7 de la mañana y en el muelle artesanal de San Mateo nos esperaba un bote del Cuerpo de Bomberos de Manta. Junto a ellos y esta tripulación emprendimos el viaje. Nuestro destino, llegar hasta la playa de San Lorenzo. Los pequeños islotes que adornan esta costa nos daban la bienvenida. Y ya en el punto, frente a la playa de San Lorenzo, comenzamos a sentir y a ser testigos de una de las cosas más hermosas del mundo. Cuando nuestro corazón se inunda de amor al tener ese contacto cercano y cuando nuestros ojos no quieren ni un segundo parpadear para no perderse la danza de estas criaturas marinas que cada año vienen a nuestro mar. Llegan, se enamoran y nos enamoran. Un maravilloso espectáculo que se puede ver ahora sin irse tan lejos, en nuestro mismo Manta, desde nuestra playa de San Lorenzo. Del gobierno municipal, de los señores concejales, del señor alcalde, se aprobó la iniciativa de avistamiento de ballenas en esta zona rural, considerando que el lugar donde vienen las ballenas, a su santuario, está ubicado ahí al Ingenio de la Plata y como usted la ve, justamente la tenemos a pocos minutos de acá. Porque con este municipio vuelve el turismo y lo hace desde cada rinconcito poseedor de belleza natural. He pedido al señor representante del Ministerio de Medio Ambiente que conoce de las personas o los empresarios que se dedican a esto, para que nos hagan un estudio y a partir de ese estudio poder ya buscar los recursos que se requieran para el espigón. Y si en este año nuestra partida fue desde el puerto de San Mateo, para la próxima visita de ellos lo haremos desde esta playa. Y tan solo bastará 5 minutos para volverlos a ver. Impulsar el crecimiento de nuestra gente forma parte de las grandes obras que realizamos, sin dejar a un lado, por supuesto, el mejoramiento vial de nuestra ciudad. Los trabajos de repavimentación del tramo hacia la ruta Espóndilus están por culminar.
vía que comprende desde el redondel de los eléctricos hasta la entrada de los Gavilanes. Se está haciendo la colocación de la carpeta asfáltica de 3 pulgadas en presencia de fiscalización y presencia de contratista. Entonces el proceso ha estado avanzando correctamente. El único inconveniente es con el tránsito, pero igual hemos estado coordinando con lo que es la Policía Nacional y los agentes de tránsito nos han estado colaborando. Esta vía, que fue declarada en emergencia en días anteriores, se atendió con inmediatez en esta administración, mejorando así la circulación vehicular y el acceso a las urbanizaciones y barrios aledaños. Sí, causa molestias, pero bueno, se ve que ha avanzado en estos últimos días. Siempre se la arregla y se vuelve a dañar, pero ahora veo que ha avanzado bastante, que parece que es un buen arreglo. Vamos a ver qué dice el tiempo, ¿no? Es lo importante. Lo que pasa es que esta hora tanto tiempo que estuvo aquí, que no, chuta, parece no haber esperanza de nada. Pero ahora, chuta. Sí, ahora está bien. Está muy bonito, ya era tiempo de que esto faltaba, de que arreglen, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es lo que están haciendo. Claro, muy bien, porque tenemos carro y los carros ya se desbarataban en la vía. Y bastó solo 2 meses de trabajo municipal para que esta obra, que hace un tiempo parecía hasta irrealizable, ahora sea una realidad. Como también es una realidad la alegría que le llevamos con trabajo a la familia de Funtema en una mañana cultural. La Fundación para la Tercera Edad San Pablo de Manta realizó una mañana cultural en compañía de los adultos mayores de este centro, brindándoles alegría, entusiasmo y sobre todo, diversión. Esta mañana estuvo llena de mucho colorido, bailes, cantos y un compartir que va más allá de pasarla bien. Muy lindo, oigan, nunca pensaba hoy día con esta mañana propiamente fresca, bonita, media soleada, de tener a estas distinguidas arpistas. Me sentía como propiamente en la época de los faraones, pero pues que esto no sea la primera vez ni última vez. Iniciativa por nuestra directora de Cultura en brindar este tipo de eventos, fomentando y masificando el arte en nuestra urbe. Bueno, como Departamento de Cultura también tratamos de insertarnos un poco a la labor social y hemos querido el día de hoy venir a brindarles un show cultural. Tuvimos también la presentación del Ballet for Contemporáneo Spondylus y asimismo una jovencita, Romina, que pertenece al coro municipal. La idea es que nuestros espectáculos culturales también vayan y se centren un poco en la parte social. Así es que invitamos a todas las fundaciones, las asociaciones que deseen tener un show cultural, nosotros con todo el cariño del mundo le vamos a brindar eso, porque la idea principal es darle la alegría y lo que tanto proclama nuestro alcalde, como es regresarles a todos su dignidad. Asimismo, compartió con ellos el reconocido actor Raimundo Zambrano, quien con su carisma logramos recordar nuestras raíces en la identidad manabita, como solo él lo sabe hacer. Queremos posicionar el amor fino aquí en esta ciudad, en Manabí, ponerlo de moda y que la gente comience a bailar esta música de la misma manera que bailan la cumbia o la salsa, la música de otros lados. Una mañana inédita, maravillosa y sin dejar de lado a los homenajeados, nos comparten su vivencia en este acto sin igual. Amigos, hemos llegado a nuestro primer corte. No se vayan, que ya volvemos con muchísima más información. Ahora les dejamos el resumen de actividades municipales realizadas en esta semana. Concertar a todos los profesionales en el campo turístico fue el objetivo de este seminario encabezado por la directora de Turismo del Cantón y demás autoridades turísticas de toda la provincia. Evento que además mostró a los estudiantes universitarios las diversas oportunidades laborales que tiene este sector. Gracias al arduo trabajo de las primeras autoridades del Patronato Municipal de Manta, ya es una realidad la sala de cómputo para niños, niñas, adolescentes y personas de escasos recursos que llegan a esta entidad. Y muy pronto, esta sala recibirá a personas que quieran aprender cursos de computación. Atención y pronta solución fueron los ingredientes principales del desayuno barrial realizado en días pasados en los sectores 9 de octubre, 10 de agosto y Santa Ana.
Un equipo periodístico de la cadena Telemundo visitó el cantón para realizar un reportaje turístico. Junto a ellos los acompañaron autoridades municipales en un recorrido que presenciaron la belleza de nuestras playas. La parroquia Eloy Alfaro conmemora 18 años de parroquialización. Por ello, autoridades locales, encabezado por el alcalde del cantón, Jorge Zambrano, presidieron el desfile y la sesión solemne para rendir homenaje a esta importante y pujante parroquia. Estamos de vuelta. Ahora les mostramos el trabajo que realizamos para que vuelva nuestra ciudad limpia. Junto a la comisaria de Medio Ambiente, emprendimos un operativo de control para concientizar a la ciudadanía y que nos ayuden a lograr este objetivo. A plena luz del día. Tomamos la placa para indicarles a ustedes el tema y los procesos de multa, porque esto equivale a una multa. Exactamente, tendrán que pagar $85, que equivale al 25% de la remuneración mínima unificada, por botar escombros y basura en terrenos baldíos. Comisaria, hoy nos hemos encontrado con un ejemplo clave de lo que no se debe hacer, ¿no verdad? Así es, los terrenos baldíos, por favor, aquel terreno baldío en donde los propietarios no los han cercado, este es el momento preciso para que empiecen a limpiar sus terrenos y empiecen a cercarlos. Otra cosa importante, a veces las personas que se nos encuentran en los casos de que no tienen cómo pagar la multa. En ese caso, si no tienen cómo pagar la multa, se aplica la remediación. En impacto ambiental, la remediación, si ha realizado una descarga de basura, pues esta persona deberá hacer una carga nuevamente, pero de limpieza. Y es que tenemos que regar la voz, evitarnos sanción e ir a dejar la basura y escombros en el botadero de San Juan, que les recordamos que con esta administración pasó a no cobrar ningún costo. Por favor, hago un llamado a todos los ciudadanos. El basurero municipal, donde se va a verter el vertedero municipal de la basura, es gratis con el ingeniero Zambrano y de esta manera se puede hacer una disposición correcta de la basura. Caso contrario, viene la imposición de multas, como lo establece la ordenanza que regula la recolección, el tratamiento y la disposición final de la basura. Por ejemplo, quienes quemen o arrojen basura, maleza y escombro en vías públicas, solares baldíos, playas y esteros, tendrán que pagar una multa del 25% de la remuneración mínima unificada. También a los dueños de terrenos que acumulen escombros como residuos de construcción y basura en sus solares. La multa será del 10% de la remuneración mínima unificada, es decir, $34. También a la ciudadanía a que concientice, por supuesto, a que si tienen un terreno baldío, por favor, cérquenlo para que las demás personas no vengan a hacer de sus terrenos unos botaderos. Así es, un cerramiento no lo estamos pidiendo de cemento ni de ladrillo, un cerramiento así sea con palos, con cañas y con alambres de púa, pero cerrar el terreno para que se evite que las personas lleguen y arrojen basura, arrojen escombros, materiales de construcción, a veces que no son aptos para realizar los rellenos de los terrenos. Porque estamos trabajando para que vuelva nuestra ciudad limpia. Y solo lo podremos lograr si ustedes se animan a participar. Hay que comenzar a culturizarnos sobre el buen manejo de los desechos sólidos. Se evitan la sanción y ayudan a la salubridad de nuestro cantón. Y bueno, cambiamos totalmente de tema para conocer la vida de un personaje de nuestra ciudad en nuestro segmento Mi Vecino. Hoy les invito a que se dejen atrapar de la historia detrás de un delicioso aroma a café. Thank you.
El olor nos hizo la invitación para conocer un poco de la historia de Café Bolívar. Bueno, un gusto saludar a Manta, pues a Manaví y al Ecuador entero. Pues Café Bolívar es un emprendedor, pues, oriundo del cantón Jipijapa. Este aroma exquisito de nuestro café, pues, es gracias porque es cosechado, pues, en la provincia de Manaví, especialmente en la zona sur, en mi cantón, en el cantón Jipijapa, Sultana del Café del Ecuador. Bolívar, ¿y cómo es el proceso? ¿Usted mismo tosta el café? Bueno, yo me proveo de los centros de acopio y también tengo una pequeña tostadora, pues, que ya no me abastece y a veces pido servicio de tueste, pues, en una máquina ya más grande. Trabajamos con un arábigo manavita. El Ecuador es tan rico que produce café en todos sus cuatro mundos: Ecuador Costa, Ecuador Galápagos, Ecuador Sierra y Ecuador Amazónico. La marca Café Bolívar es una marca con identidad manavita. Pues yo no puedo vender café de otra región, pues yo soy un auténtico defensor de lo que es el manabí, el del manabitismo. Y nada como el café del manabí. Por supuesto, el manabí. Esa es una de mis fortalezas, pues, donde qué grato para mí, pues, cuando salgo de la provincia, donde cientos de manabitas que han emigrado, pues, ven en Café Bolívar, pues, a su provincia, a su región. Si el televisor les pudiera transmitir ese delicioso olor que percibimos. Ahora les contamos que la parroquia Eloy Alfaro está de fiesta. Junto a ellos, el pasado miércoles, vivimos una serenata a la luz de la luna. Buenas noches con ustedes. Bienvenidos y que esta serenata sea, pues, el orgullo, el placer de cada uno de vosotros que compartimos en esta fecha tan especial. La noche de este miércoles, la parroquia Eloy Alfaro celebraba su parroquialización. Espectáculo, música y diversión era lo que se podía presenciar en esta velada. El canto fue el plato fuerte de estos artistas que, con amor, entonando las notas de una guitarra con sus voces, expresaban al compás de la música algo más allá de lo que pueden expresar las palabras. Admiración y orgullo se podía sentir en los habitantes de este importante sector de la ciudad que se desarrolla rápidamente. Esta es una parroquia histórica donde toda su gente se ha forjado y ha sacado adelante y es una de las más habitadas del puerto de Manta. Hoy estamos cumpliendo 18 años. Y es un progreso para Manta. Gracias también al alcalde Jorge Zambrano, se está dando y desarrollando esta semana cultural. En el evento estuvo también el presidente de la parroquia, quien es el que ha vivido esos procesos dentro del sector y que seguirán en marcha. Venimos trabajando por la parroquia y hoy, más que todo, cumple los 18 años de parroquia creación. Estamos contentos, estamos trabajando por la parroquia y por el cantón Manta. Hemos avanzado muchísimo. Como dijo un compañero, todo el sistema, o sea, tanto educativo, cultural y social, aquí en la parroquia Eloy Alfaro. Y ahora, como presidente de la Federación de Barrio, pues mi trabajo, pues, es trabajar por el bienestar de la parroquia. Y por supuesto, no podía quedar atrás la representación de la belleza del sector, dignidad que se encuentra en la señorita Gema Basurto, que también da su felicitación a los protagonistas de la fiesta. Se ha dado lo que es la reunión de aquí de los moradores en la parroquia, es un evento muy lindo. Es mi primer evento que estoy como reina de la parroquia. Su gente, más que satisfecha, se pronuncia también en sus festividades. Esto está muy lindo todos los años. Quisiéramos dos veces al año, si es posible, porque es muy bonito. Un saludo para toda mi gente, vecinos aquí en Manta, toda la parroquia. Aquí nacimos y aquí vivimos todavía. Música que sin lugar a dudas puso a recordar tantos momentos vividos en la parroquia y que se seguirán marcando a través del tiempo. ¡Que viva la parroquia Eloy Alfaro! Aprobó un préstamo de 100 millones de dólares a la municipalidad, más la contraparte del GAD Manta de 15 millones de dólares, que sumados dan un total de 115 millones, los cuales en esta administración se optimizarán de la mejor manera. 44 millones de ellos se destinarán a agua y alcantarillado para tres parroquias: Manta, Tarqui y Los Esteros. Recordemos que en la administración pasada, con un préstamo al Banco Nacional por el mismo valor, tan solo se pudo dotar de agua y alcantarillado a una sola parroquia, Eloy Alfaro.
Así también, 50 millones de dólares serán destinados a vialidad y regeneración urbana, que esta administración optimizará agregando pasos elevados peatonales, distribuidores de tráfico como redondeles y retornos, y aceras, terminación y construcción de vías rápidas, y todo eso con los mismos 50 millones de dólares. Además, 7.5 millones serán destinados al fortalecimiento institucional, que comprende la reingeniería de los procesos institucionales, capacitando, innovando con tecnología y logrando una mayor eficiencia en los servicios. Y por último, 13.5 millones de dólares se utilizarán para la indemnización por afectaciones en el proceso de vialidad y reubicación de comerciantes informales. En total ya son 115 millones de dólares, los mismos que de manera transparente hemos querido hacer partícipes de este proyecto a nuestros vecinos a través de la socialización. Debo felicitar al ingeniero Jorge Zambrano, ¿no? Porque es una persona que está socializando con los moradores de los barrios, ¿no? ¿Para qué viene la plata y en qué se va a invertir, ¿no? Esto de socializar el tema con los grupos gremiales, los barrios, y hoy en día ha tomado en cuenta la transportación para pedir nuestra opinión, me parece muy bien. Contento, satisfecho, estamos aquí para apoyarlo en cualquier necesidad que lo tenga por parte de nuestro gremio como es el transporte urbano. Hemos llamado a la ciudadanía para socializar el uso del dinero, cumpliendo con nuestro compromiso de municipio de puertas abiertas. Esta semana, mediante una rueda de prensa con representantes del proyecto del Banco Mundial, el alcalde de la ciudad enfatizó que el objetivo de inversión del crédito abarca a muchos más sectores de nuestra ciudad con esta administración. Estoy seguro que vamos a lograr, optimizando los recursos, hacer un poco más, inclusive, de lo que estaba originalmente programado. Y en el transcurso de un mes aproximadamente, se prevé desembolsar un porcentaje del crédito, ya que se lleva a cabo un excelente proceso de planificación apegado a lo legal. Vamos a estar en posibilidad de hacer un primer desembolso muy rápidamente, yo creo que en menos de un mes. Informamos, consultamos, planificamos juntos, transparentamos y hacemos más. Ahora queremos informarles que continúan las labores sociales por parte del Patronato Municipal, esta vez con exámenes ginecológicos gratuitos. En los corredores del pasillo del Patronato Municipal nos encontramos con doña Vilma. ¿De dónde viene usted, mi señor? De Santa María Mirta. En esta ocasión a ella le tocaba su segunda consulta. ¿Se hizo el Papa Nicolau? Sí. ¿Se enteró del Papa Nicolau? Aquí que la doctora me dijo que tenía que hacerme un Papa Nicolau. Como ella, cientos de mujeres de escasos recursos vienen diariamente a esta entidad para ser beneficiadas de la campaña de Papa Nicolaus gratuitos. Le damos su consulta, igualmente la donación de los medicamentos por parte de esta entidad. Porque volvió la gratuidad y esta vez lo hace pensando en la salud de nuestras mujeres con un examen sin costo que puede detectar a tiempo el temido cáncer. Y también la presencia o no del virus del papiloma, porque el Papa Nicolau es el primer paso que se da para detectar esta enfermedad que causa tanta muerte a nivel principalmente de la mujer. Muy bien, y bueno, queridos vecinos, sabemos que ustedes tienen mucho que decirnos y nosotros gustosos de poder brindarles este espacio. Yo quiero decir que el día sábado 16 de este mes vamos a elegir la reina del barrio María Auxiliadora número 2. El lugar va a ser el complejo Manos Unidas del barrio María Auxiliadora, que queda en la calle 311, avenida 215, por la Interbarrial. Quiero decir que se va a dar el primer congreso internacional de dermacostomiatría
los días 27 al 30 de este mes en el Oro Verde. También tenemos un precongreso que se va a dar el día 27 en las instalaciones del Patronato Municipal. Yo quiero decir a todos mis compañeros de la facultad que se unan al cambio que nosotros tenemos y que se comprometan más que todo como estudiantes a que nuestra facultad acredite. Como representante del Consejo de Facultad, les invito a que se unan a nosotros con el verdadero cambio. Ya nosotros hemos dado el paso de trabajar, de llegar a ustedes, ustedes nos respaldaron y en la actualidad pues ya somos representantes del Consejo de Facultad y esperamos trabajar con ustedes de la mano y para ustedes. Yo quiero decir que la juventud actual tiene que estar de acorde con la exigencia del momento y seguir al pie de la letra los valores que les inculcan sus mayores, porque de eso depende el éxito individual y obviamente la propensión hacia el desarrollo que debe tener toda comunidad a la que se pertenece. Manta es una ciudad que necesita de que la juventud eleve sus conocimientos, que la juventud siempre piense en lo positivo, que sea humana y humanista a la vez, grata, leal y consecuente, porque son una de las cualidades que más prevalecen en el hombre. Y como todas las semanas, queremos extenderles una cordial invitación a todos los eventos que realizará la municipalidad. Aquí les presentamos la siguiente agenda. Las actividades a realizarse desde el lunes 11 al domingo 17 de agosto son: Hora cívica en conmemoración a El primer grito de independencia del Ecuador, este lunes a las 8 de la mañana en la Plaza Municipal. El jueves 14 de agosto tendremos el compartir literario Libro con aroma de café, a realizarse en el Museo Etnográfico Canseví a partir de las 19 horas. Arte y cultura en mi barrio, actividad que busca confraternizar con los distintos barrios de la urbe, este viernes 15 de agosto es el turno del barrio Miraflores, participación prevista para las 20 horas en el Parque del Sector. Mientras en la playa El Murciélago, en el mismo horario, tendremos un festival turístico cultural. El sábado 16 de agosto tendremos el desayuno barrial, iniciativa del proyecto Mi Barrio Bonito, a realizarse en las Villas del Seguro a partir de las 8 horas. El barrio San Juan se suma a nuestra denominada Minga Barrial, a partir de las 8 horas este sábado 16 y domingo 17 de agosto. Y a propósito de eventos, el jueves pasado, en los ya conocidos Jueves Culturales, compartimos junto a la ciudadanía una noche de complicidad y seducción, una noche de tango. Porque sí se bailaba el tango en las fiestas de Manta en 1938-35 con la lira mantense. Que no estoy lejos de ti, sin saber dónde estarás. Estarás pensando en mí, o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión, y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. El día que me quieras habrá sol en mi vida. El día que me quieras bajarán las estrellas para verte pasar. El día que me quieras, mujer, el día que me quieras será todo. Este dolor que no pasa.
¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Amigos, hemos llegado a la parte final de este informativo. Gracias por seguirnos en redes sociales. Las cuentas aparecen aquí debajo en la pantalla. Les dejo con las imágenes del movimiento diario en la playa El Murciélago. Tengan una excelente noche y buen inicio de semana. No vamos de ninguna manera a permitir que shows mediáticos soslayen nuestro trabajo.